La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Empezaremos el estudio ahora leyendo dos porciones de las Escrituras. Una es una porción que hemos leído ya más que una vez, pero quiero que lo vemos de nuevo, Mateo capítulo 24, versículo 15 hasta 21. Por tanto, dice el Señor Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, es el comentario aquí, y lo hemos leído, lo hemos estudiado, y ya los que han estado presentes escuchando entienden lo que es la abominación desoladora. Lo hemos visto y lo hemos visto muy claramente en el libro de Daniel. Seguimos leyendo. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea, no en otra parte del mundo, en Judea, huyen a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá gran tribulación, cual no ha habido, la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y vamos a fijarnos ahora en este último versículo. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
El otro versículo, la otra porción, un versículo es del libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, y verás que Daniel habla del mismo tiempo de gran tribulación. Al terminar sus profecías, y este es en el último capítulo, versículo 1 de Daniel. Y dice, le está enseñando el cielo, los ángeles, Dios mismo. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Vamos a ver, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, los judíos. Daniel es un judío, un hebreo. Y Miguel es el gran príncipe que está de parte de ellos. Un ángel que tiene el trabajo. Está encargado con los judíos de forma especial. Ahora sigue diciendo, y será tiempo de angustia. Lo mismo habló Jesús, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Volvemos a Mateo 24, 21. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Daniel 12, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Están hablando del mismo periodo de tiempo, el periodo del fin, el cumplimiento de la semana 70, semana de años, de 7 años, al final de esta época en que estamos viviendo. Porque ya habrá cumplido el tiempo de los gentiles, en lo cual Dios abrió una puerta para los no judíos. Porque el evangelio primeramente fue prometido a los judíos. Y Pablo, el gran apóstol, dijo que el evangelio es para el judío primero. Pero entonces se abrió la puerta. Podemos verlo en el libro de los Hechos, como Dios progresivamente iba abriendo la puerta a los gentiles, a los no judíos. Y desde el capítulo 10 en adelante, vemos cómo el evangelio es predicado a los no judíos y hasta la fecha. Pero se terminará este tiempo para los no judíos, los gentiles. Y entonces empezará los últimos 7 años del tiempo de los judíos. Hemos aprendido que son un total de 490 años dado a su pueblo, desde más o menos al tiempo de Daniel hasta que crucificaron a Jesús, luego paró el reloj de los judíos y empezaba a marchar el reloj de los gentiles. Detendrá, últimamente, parará el reloj de los gentiles y se abrirá otra vez el reloj de los judíos por 7 años. Voy repitiéndolo varias veces para que captemos ¿cómo va este horario de Dios? Horario profético. Horario profética. Bien, buenas tardes, amigos. Debo saludarles y hablar un poco de palabras introductorias a nuestro estudio de hoy. Será un estudio bíblico, un estudio sobre la profecía. Intentaremos abarcar todo lo que la Biblia nos enseña sobre las últimas cosas en esta clase. Espero que esté atento y que esté con nosotros para estudiar muchas profecías, muchos pasajes de la Biblia que hablan de los últimos tiempos.
Vamos a estar en Apocalipsis, seguramente, el último libro de del Nuevo Testamento. Vamos a estudiar los profetas. Hoy mismo vamos a meternos profundamente en el libro de Isaías. Hace tiempo tuvimos un estudio especial solamente sobre el libro de Isaías. Y no voy a añadir nada a lo que dije entonces, pero fue hace años y quizás no se acuerde, quizás alguien que nos escucha hoy no escuchaba en aquel entonces. Y vamos a ver estas cosas en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y sí, en las cartas de los apóstoles, Pedro habla de ello. Y Juan, perdón, y también Pablo, principalmente, hablan de las cosas que va a acontecer últimamente. Bien, la Biblia contiene muchas profecías. Es una de las cosas que comprueba que la Biblia es la palabra de Dios, porque ¿quién como Dios que conoce el futuro? Sí, Dios es omnisciente. Quiere decir que no solamente se informa de toda la historia y de todo lo que está pasando ahora en el mundo, sino sabe el futuro igual, como si fuera ya historia, como si hubiera ya pasado. Dios ya lo sabe perfectamente bien y nos informa un poco de lo que va a acontecer. Jesús prometió que el Espíritu Santo haría eso, que hablaría a los discípulos cosas que van a acontecer, y lo está haciendo. Lo hizo mucho a Juan, el apóstol Juan, que le abrió mucho del futuro a él. Bien, el rollo de Isaías, porque he dicho que vamos a concentrarnos mayormente en el libro de Isaías ahora. Y ese libro contiene muchas de las profecías para Israel, no solamente en el pasado, en el presente, sino en el futuro. Isaías escribió 700 años antes que Jesús vino al mundo. Y está ahora en Jerusalén, en el Museo de Israel, en un compartimento que se llama el Santuario del Libro, y precisamente es del libro Isaías. Una copia está ahí, del libro de Isaías, que tiene más que 2000 años. Fue escrito antes que Cristo nació, la copia estoy diciendo. Claro, originalmente las profecías fueron escritas 700 años antes de Cristo, por Isaías. Pero una copia de este libro, igual que la original, está presente ahora. Tú puedes ir a verlo si quieres, en Jerusalén, porque existe allí hasta la fecha. Puedes buscar en el internet también, que te puede informar de este rollo que está en su... que es entero el libro. Entero, todo el libro, todavía intacto, sin despedazarse. Hay muchos pedazos, se ha descubierto miles de porciones de la antigua escritura. Fue descubierto al mismo tiempo que el libro de Isaías fue descubierto, pero el libro de Isaías está entero. ¿Cómo será esto? ¿Cómo es que fue conservado en un solo rollo completo, mientras que lo demás fue hecho pedazos? Bueno, lo han juntado como si fuera puzzle, ¿verdad? Y hay muchos. Pero lo más interesante es ese libro de Isaías. Dios lo conservó, estoy seguro de esto, para estos últimos días. Sí,
desde 1947 hasta la fecha. Está este libro comprobando que la palabra de Dios es fiel. Vamos a estar hablando mucho más del descubrimiento de en las cuevas del mar, encima del mar muerto. Esto seguramente vamos a entrar en ese estudio mientras que vayamos estudiando la Biblia en su cuanto de sus profecías. Bueno, ya te digo, una copia del libro de Isaías fue escrito antes que Jesús nació. 300 profecías hay en la Biblia antes, o sea, en el Antiguo Testamento, antes que él nació. 300 profecías, más que 300, que profetizaba su ministerio, su nacimiento, su muerte. Profecías sorprendentes sobre el pueblo de Israel. Profecías se cumplen en el día de hoy. Este libro que tenemos delante de nosotros vive hoy. Al principiar el tema, hemos estudiado algunas profecías destacadas que forman la base de mucho que vamos a estudiar en el futuro. Queremos tener una idea en general ya en el principio de este estudio para formar una base por todo lo que vamos a hablar. No sé por cuánto tiempo, cuántos meses, pero estoy seguro que vamos a estar más que un año, quizá dos o aún tres años estudiando profecías. Espero que esté con nosotros. Vais a informarte. Vais a informaros de muchas cosas que Dios ha dicho para el futuro, alguna parte que estaremos viviendo nosotros. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Empezamos a hablar la vez pasada un poco de este capítulo que es muy grande y muy interesante para nosotros. Vamos a ver lo que nos dice, porque hemos estudiado Daniel, por eso te digo, hemos tenido que hablar de las cosas destacadas, profecías mayores, para poder entender muchas cosas más. Como, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis 11. Está basado Apocalipsis en el libro de Daniel, capítulo 9 especialmente, y versículo 27. Lo hemos leído quizás tres veces, no sé cuántas veces. Lo hemos leído porque habla de los últimos 7 años, ¿verdad?, de la historia de los judíos. He estado diciendo que hay un tiempo de los gentiles y hay un tiempo de los judíos. Que el tiempo de los judíos revelado a Daniel fue 490 años. Y todavía falta para cumplirse 7 años de estos 490. 7 años. Y Apocalipsis 11, el último libro de la Biblia, también nos habla de este periodo de 7 años. Pero mayormente se fija en los últimos, no, también los primeros, 3.5 años. O sea, se divida en dos los 7 años. Y vamos a ver de lo que estoy hablando. Si tienes abierto tu Biblia, para que tú veas lo que tu Biblia te dice, lo que Dios te habla a ti ahora por su palabra. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Bien, este es el trabajo que Juan va a hacer, pero mira versículo 2.
Pero el patio que está fuera del templo, el atrio, déjalo aparte y no lo mires, porque ha sido entregado a los gentiles. Mira, el templo es de los judíos, el patio es dado, es entregado a gente no judía, gentiles. Y dice que ellos hollarán la ciudad santa, Jerusalén. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. Ya hablé de eso al terminar el último programa. Que se trata aquí de los 3 años y medio, la mitad de los 7 años. Esta es la primera mitad que hollarán la ciudad santa. 42 meses, que son ¿cuántos años? Pues dividido por 12 se hace 3 años y medio, ¿verdad? Y dice, y daré a mis 2 testigos. Dios tendrá en ese tiempo, en esos 3 años y medio, 2 testigos que profetizan por 1260 días. 42 meses, versículo 2, 1260 días, versículo 3. ¿Cuántos años se hace? 1260 días, verás que son 3 años y medio otra vez. Se trata de este periodo de 7 años, pero dividiéndolo en 2 mitades. Y está hablando en cuanto de meses, en cuanto de días, de estos 3 años y medio. Bien, ahora solamente quería que viéramos esa parte en Apocalipsis 11. Y entonces veremos Apocalipsis 12, el siguiente capítulo. Y vea versículo 6. Está hablando aquí de una mujer que representa a Israel. Un dragón que representa a Satanás, que persigue a la mujer. Y en versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto. Sí, por lo que leemos en Mateo capítulo 24, habrá una persecución tremenda. Donde tiene lugar preparado por Dios. Daniel dijo que Dios iba a preparar su pueblo, o iba a tener un lugar de refugio preparado para su pueblo, para que allí la sustenten por, nota esto otra vez, una mitad, 3 años y medio, por 1260 días. Esta es la última mitad de los 7 años. Lo que leímos antes era la primera mitad. Ahora, durante los últimos 3 años y medio, la mujer, sea Israel, será muy, muy perseguido por 1260 días. Vamos a versículo 14. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. El serpiente es el mismo dragón. A su lugar, donde es sustentada por un tiempo, ¿ves esto? Un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo en la Biblia es un año. Terminar un tiempo completo, ¿verdad? De primavera, verano, otoño y invierno. Un tiempo. Y tiempos, 2 años. Y la mitad de un tiempo que tenemos aquí otra vez, 3 años y medio. Bien. Bueno, hemos explicado mucho de esta mujer en el estudio pasado, comprobando lo que la Biblia dice sobre ella, quién es ella
¿Y por qué lo persigan? Jesús dijo, los que están en Judea huyen. O sea, judíos huyen delante de la persecución del diablo mismo. Hemos estudiado eso, no voy a repetir todo, pero hay que tenerlo presente. Esto no es más ni menos que Israel, lo que ha representado aquí. Y lo voy a comprobar no solamente por mis palabras, sino por las opiniones de otros hombres destacados en la profecía. Los que están en Judea, dijo Cristo, huyen. Judíos van a huir de Judea. Y vamos a dejar que la Biblia sea su propio intérprete. ¿Sabes tú, hermano, que cuando nosotros intentamos de interpretar lo que dice una porción de la Escritura, como este, por ejemplo, tenemos que hallar la respuesta en la misma Biblia, no aparte, nunca, no de nuestra imaginación, no de nuestros pensamientos, sino tiene que haber en la Biblia otra parte que nos habla de la misma cosa. ¿Por qué puedo estar tan seguro de esto? Porque hay un principio en la naturaleza de Dios que Él confirma todo lo que Él declara. Hay una confirmación para cada declaración por medio de dos o tres testigos, dijo Pablo. Deben ser comprobadas las cosas. Dios nunca deja las cosas una sola vez. Y lo deja así, sino hay otra parte en la Biblia que hablará de la misma cosa. La Biblia es su propio intérprete, es una norma de la interpretación. No vemos al mundo, no vemos en las historias del mundo, no vemos en ninguna otra parte cuando nosotros queremos entender las Escrituras, sino la Escritura misma, que la Escritura nos declara y nos confirma lo que sea la verdad. Bueno, la mujer, está hablando aquí de una mujer. Jesús habló de los que están en Judea. Y la Biblia interpreta esto en Génesis capítulo 37, versículo 9 y 10, por un sueño que tuvo José, ¿verdad? En 37, capítulo 37, versículo 9 y 10 de Génesis. Le respondieron sus hermanos a José, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Bueno, lo hizo. La historia cuenta de cómo llegó a ser gobernador en Egipto José y señoreaba sobre sus hermanos que vinieron a comprar de Egipto alimento en el tiempo de una hambruna. ¿Reinarás tú sobre nosotros? Bueno, esta era la pregunta casi. Bueno, lo están diciendo con muchas dudas. Pero la verdad es que sí. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió porque lo pudo interpretar. Que José estaba hablando de su propia familia, de sus hermanos, de su padre, de su madre. Y le dijo, ¿qué sueño es esto que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Israel guardaba esta cosa. Dice en versículo 11, su padre meditaba en esto. Porque aunque vino de un chico de unos 17 años, el padre vio
o mejor dicho, escuchó a Dios hablando por medio de este sueño. Era un hombre sensible a las cosas del Espíritu. Bueno, entonces vemos aquí, en este pasaje, en el primer libro de la Biblia, la misma cosa que estamos viendo en el último libro de la Biblia. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer, mira, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. José vio 11. Ahora, incluso él aquí, en lo que se está revelando Dios en capítulo 12, es toda la familia, es todo Israel, pues. El mismo símbolo dado a José en su sueño. Vamos a escuchar lo que dice un gran comentarista, Warren Wiersbe, que era pastor de la iglesia Moody en su día. Creo que todavía vive, si no me equivoco. Dice que la mujer simboliza la nación de Israel y nada más. Hay muchos que interpretan de otra manera. Especialmente lo preferido, la interpretación preferida es que es la iglesia. No es la iglesia. No es la iglesia. Simboliza la nación de Israel y nada más. Por medio de Israel vino Jesucristo al mundo. ¿Ves lo que dice? Capítulo 12, versículo 2. Y estando encinta la mujer, clamaba con dolores de parto. Entonces habla de un dragón que explica exactamente lo que es. Este es Satanás. A ver, versículo 5, y ella, la mujer, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Dio luz la iglesia a un varón? No, hombre, Cristo no salió de la iglesia, Cristo salió de Israel. Una virgen judía concibió y dio luz a un hijo y llamaron su nombre Emmanuel o Jesús. Él regirá con vara de hierro a todas las naciones al final de cuentas y vamos a estar estudiando de esto. Entonces dice, su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿No hemos leído eso en los evangelios? Que Cristo ascendió en presencia de sus discípulos y una nube le recibió, fue otra vez a su Padre en el cielo. Está profetizando aquí de Jesús que nació por medio de la nación de Israel. Por eso, por todas las épocas, los judíos fueron perseguidos por Satanás, porque él se dio cuenta que un hijo nacería, que sería no solamente hombre, sino Dios. La Virgen concibió por el Espíritu Santo. Lo que estaba en su seno era Dios, pero nació de la mujer, de los raíces de David, hijo de David, por la carne, por su naturaleza humana, porque la Virgen era de la tribu, de la descendencia de David. También su guardián, José, fue de la misma linaje de David, el mismo linaje. Bien. La mujer simboliza nación de Judá y de Israel y nada más. Por medio de Israel vino Jesucristo al mundo. Ahora vamos a Romanos porque el hombre Wiersbe nos da estos textos. Capítulo 1, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de Dios, pues. No, perdón.
Estoy en Hebreos, donde lo dice también muy bien. Pero vamos a Romanos 1, versículo 3. Que, bueno, desde el primer versículo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido, Dios había prometido antes que por sus profetas en las Santas Escrituras, por profecías. Versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, según su humanidad. Y esto es lo que estamos viendo, cómo nació en Apocalipsis 12. Nos da una breve historia de Israel. Su propósito era para traer el Mesías al mundo. Ahora en capítulo 9 de Romanos. También recomienda Warren Wiersbe estos dos versículos, que son, por amor a mis hermanos, dice Pablo, aquí está hablando de sus hermanos, los que son mis parientes según la carne, judíos. Bueno, lo dice, versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. La mujer simboliza la nación de Israel. Comparando lo descrito en Apocalipsis 12:1 con Génesis 37, 9 y 10, lo hemos leído los dos, la identificación se hace cierta. En el Antiguo Testamento, Israel a menudo es comparado como una mujer. O sea, no es la primera vez en Apocalipsis 12 que aparece Israel como una mujer. Vamos a ver lo que textos que Warren Wiersbe nos da. Es comparado como una mujer y aún una mujer en dolores de parto, igual que lo tenemos aquí en Apocalipsis. Vamos a Isaías 54. Isaías 54, por favor, véalo en tu propia Biblia. Versículo 5. Porque tu marido, está hablando de Israel aquí, es tu hacedor, su creador, y él también que formó el pueblo de Israel. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Versículo 6, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. ¿Ves? Comparado a una mujer. Ahora, Isaías 66, el último capítulo de Isaías, versículo 7. Antes que estuviese de parte, dio a luz. Antes que le viniese dolores, dio a luz hijo. Está hablando particularmente aquí de Sion. De Sion. Versículo 6 dice, voz de alboroto de la ciudad de Jerusalén, voz del templo de Jerusalén, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos antes que estuviese, etc. Bien. Al versículo 8 también es muy importante, lo vamos a ver, aunque no es exactamente lo que estamos buscando de la mujer, ¿verdad? Pero en versículo 8 dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concibirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Habla aquí la profecía sobre la nación de Israel que se cumplió en 1948. El cumplimiento de Isaías 66, versículo 8. Vamos a Jeremías. Ahora, capítulo 3. Todos estos versículos nos está dando Warren Wiersbe. Versículo 6. Me dijo Jehová, en días del rey Josías, ¿has visto
lo que ha hecho la rebelde Israel, ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió. Ah, lo declaró, no es una pregunta. Todo esto se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Está hablando del norte de Israel. La división del norte de Israel. Ahora va a hablar del sur de Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá a su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. ¿Ves cómo está comparando Israel a una mujer? La parte del norte, una, y la parte del sur, otra. Bien, Miqueas. Vamos a ver varias profecías aquí sobre Israel como una mujer. El simbolismo que Juan está usando también. Miqueas 4 y versículo 10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. ¿Ves? Está de parto igual que en Apocalipsis. Porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Una mujer, ¿ves? 5, versículo 2 y 3, el mismo Miqueas. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Bueno, esto para afirmar positivamente y definitivamente que la mujer de que habla Juan el apóstol es nadie más ni menos que Israel. Ahora, en medio de la tribulación vendrá, está hablando todavía Warren Wiersbe, que dice que en medio de la tribulación, los 3 años y medio, y que hemos hablado, 1260 días, vendrá una ola, ¿cómo lo sabe? Porque lo ha profetizado el Señor. Vendrá una ola de antisemitismo, como el mundo nunca ha visto. Apocalipsis 12, otra vez y versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí le sustente por 1260 días. Ya lo hemos leído. Pero Dios protegerá a su pueblo, dice Warren Wiersbe, durante estos 3 años y medio. El hecho de que Miguel condujo a los ángeles de Dios a la victoria, aquí leerás de esto, no lo hemos leído, pero aquí habla de una guerra en el cielo, en que se involucra, versículo 7, mira, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
El hecho de que Miguel condujo a los ángeles de Dios a la victoria es significante, porque Miguel se identifica con la nación de Israel. Ya lo hemos leído. Ahora hay otro texto que no leímos en Daniel 10, donde dice lo mismo, que Miguel es de parte del pueblo de Israel. Es un ángel dedicado a el bienestar de Israel. También en Judas, en el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel, y en Daniel es identificado como el protector de Israel. Él está luchando contra el diablo. Él vence al diablo porque se trata la persecución contra ¿quién? Los judíos, no la iglesia. Por eso Miguel, el protector de los judíos, lucha de parte del pueblo de Israel. John MacArthur también habla de esto, que en cuanto a esta mujer, dice, una representación de Israel presentado en el Antiguo Testamento como la esposa de Dios, una mujer, que esta mujer no representa la iglesia, se aclara por el contexto y menciona el mismo Génesis capítulo 37, el sueño de José. Y comenta mucho más sobre la protección de Dios sobre Israel. Y él nos da una lista de versículos, si quiere estudiarlo, no lo vamos a tomar el tiempo, ya hemos leído varias cosas y el tiempo va pasando, pero si quieres, Isaías 54, 5 y 6. Jeremías, bueno, lo hemos leído, estos. Ezequiel 16, 32. Jeremías fue 3, 6 y 8, y 31, 32. Oseas 2, 16. Todo habla de Israel como esta mujer que hallamos aquí en capítulo 12. En capítulo 13 de Apocalipsis y versículo 5, habla de una bestia. Y dice que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Este es el anticristo. Que también tendrá su reino. También tendrá autoridad por 3 años y medio. Por eso vamos a cubrir este tiempo. Cuando Satanás está persiguiendo a los judíos, habrá un anticristo posesionado por Satanás, apoderado por Satanás, que reinará por 3 años y medio durante estos 7 últimos años de los judíos. Viene la segunda venida de Jesús de Nazaret para reinar, empezando con su victoria en la batalla de Armagedón. Vamos a estudiar esto. Ya esta ha pasado la gran tribulación, está llegando a su fin y aparece Cristo en los cielos. Apocalipsis 19, versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Lo describe un poco más. Verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Nadie defina entre los seres humanos quién es completamente,
este Dios hombre. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, aquí no cabe duda más, ¿quién es este? El Verbo de Dios, el Logos de Dios, es el nombre dado a él por Juan el Apóstol. El Logos, que es la palabra griega que explica aún mejor que español o inglés. Inglés dice the word, en español es el verbo, pero la palabra logos es más expresiva todavía, porque el logos no solamente habla de palabras, del verbo, de the word, está hablando de la expresión. Todas sus palabras era doctrina de Dios. Todos sus hechos era el logos de Dios. Pero todo lo que él era, encima de todo, era el logos de Dios. Dios expresándose perfectamente en su Hijo. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Viene para salvar a Israel al final de la gran tribulación, al final de los siete años de Israel, que es el tiempo, la terminación del tiempo de los judíos. Viene para salvar a Israel y para pelear contra los ejércitos de las naciones que se han reunido para aniquilar al pueblo. Acontecerá la batalla de Armagedón, de lo que habla la Biblia. Versículo 16 describe más quién está sentado sobre el caballo blanco. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Un ángel anuncia la cena de Armagedón en versículo 18. Para que comáis, está hablando a quién, a aves, literalmente, que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todo, libres y esclavos, pequeños y grandes. Bien, un ángel anuncia la cena de Armagedón, que Dios ha preparado para las aves. 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, Jesucristo, y contra su ejército, los santos. 20. Y la bestia fue apresada, el anticristo fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el anticristo, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La batalla de Satanás y su anticristo es contra el Señor mismo. En versículo 20 hemos leído de su derrota, y ocurrió una gran matanza de los ejércitos. Los demás fueron muertos, versículo 21, terminado el capítulo, con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces entramos en capítulo 20
donde vamos a entrar en un estudio intensivo de el milenio, 1000 años del reinado de Cristo sobre la tierra desde Jerusalén. Esto vamos a hacer en el próximo programa. Esté con nosotros porque vamos a hablar de las profecías de el milenio, específicamente y mayormente desde el libro de Isaías. Isaías habló detalladamente del milenio. Bueno, vamos a leer lo que dice Apocalipsis entonces, capítulo 20, los primeros versículos, de las características de un milenio literal, que debemos interpretar la Biblia cuando es posible literalmente. Esto es lo que vamos a hacer. Espero que esté con nosotros la siguiente vez, porque aquí vamos a ver lo que Dios ha prometido por un tiempo que quizás no está muy lejos de nosotros. Quizás estamos llegando a la tribulación. Y después de los 7 años de tribulación, empiece el milenio. Bueno, estoy pensando en estas cosas. Puedes leer de antemano capítulo 20 de Apocalipsis. Y de eso vamos a estar hablando en el siguiente programa. Esté con nosotros y que Dios te bendiga, abriendo la luz de su palabra a tu vida. Esta es nuestra oración. Hasta la próxima vez.